Muy buenos días, amigos. Nuestro canal llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país y también el mundo, dado el impacto de la COVID-19. Como siempre, nosotros listos en nuestro estudio, pero siempre hacemos consideraciones iniciales porque los números continúan marcando una tendencia a la disminución en todos los indicadores relacionados con la COVID-19 en la mayor de las Antillas. Sin embargo, el gobierno cubano prosigue el chequeo diario a la situación epidemiológica del país bajo una premisa clara: no descuidar por un segundo este combate frontal a la epidemia que comenzó a inicios del mes de marzo, como sabemos todos, y en el que no se ha dado todavía el punto final, y eso nuestra población debe saberlo bien. En la jornada de ayer, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control del Nuevo Coronavirus, encabezado por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, subrayó que diariamente desciende el número de personas ingresadas para la atención y vigilancia de la COVID-19. También destacó el titular del sector que estamos en el mejor momento también en el número de casos graves y críticos, con solo dos graves en estos momentos, hablamos de la jornada de ayer, bien, que están en el Hospital Salvador Allende en la capital. Dijo además el ministro de Salud Pública que se han cerrado 35 eventos de transmisión local de la COVID-19 y se mantienen activos 9. Las provincias con las tasas de incidencia más altas en los últimos 15 días continúan siendo La Habana y Matanzas, a partir de los datos que hemos podido contrastar en estos días, también en estas jornadas. No obstante, aunque presentan las mayores cifras del país, los gobernadores de esos territorios aseveraron que sus números también muestran una tendencia a la disminución. Eso es bueno, como parte del esfuerzo que se está realizando para dar el golpe final a la epidemia. Son algunas de las consideraciones que se evaluaron en la jornada de ayer en este grupo que diariamente, digamos, que dirige el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país. En este minuto me dicen que podemos establecer nuestro contacto hacia el Centro de Prensa Internacional. Allí está el doctor Francisco Durán García, al frente del Departamento Nacional o la Dirección Nacional de Epidemiología en nuestro país, a quien le doy el saludo, por supuesto, y también a nuestro colega y amigo Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Agdiel, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día a ustedes, a Biel y a todas las personas que nos siguen y parece que no se cansan todavía, porque creo que siguen todos los días. Bueno, muchas gracias. Nosotros hoy el día con la agradable noticia de tener un día más sin fallecidos en nuestro país. De todas formas, con el número de casos que se han ido confirmando, los contactos y demás, y algunos sospechosos se mantienen en los hospitales, 555 pacientes. En vigilancia 2, sospechoso 388, confirmado 165, y en la atención primaria de salud se vigilan por nuestros médicos, enfermeras y demás 1.684 personas. En el día de ayer se estudiaron 1.364 muestras para detectar el virus SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19. En el IPK 400, en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, se procesaron 432 muestras. En el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 282. En el de Santiago de Cuba, 280. En el de Villa Clara, 113. Y en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Hermanos Ameijeira, 257. Como resultado de estas 1.364 muestras que se analizaron ayer, pues se confirmaron 5 personas con el virus y la COVID-19. De esta forma, ya Cuba acumula 99.745 muestras analizadas,
y 1.983 personas han resultado positivas. Esto representa el 2% de las muestras analizadas. De los 9 casos que se confirmaron ayer, todos son cubanos. De ellos, 8 son contactos de casos confirmados. Se acumulan de esta forma 1.737 personas de los 1.983 positivas que se han diagnosticado siendo contactos de casos confirmados, el 89,4%. De los 9 de ayer, 1 no se precisa la fuente de infección y se busca de toda forma, y se acumulan 73, el 3,7%. De todos los casos diagnosticados en Cuba, no se ha podido detectar la fuente de infección. Mantenemos la misma cifra de 132 personas cuya fuente de infección ha sido en el exterior de nuestro país. De los 9 casos diagnosticados ayer, 4 del sexo femenino, hay 5 del masculino, discreto, pero bueno, un poquito mayor el del sexo masculino, y en el acumulado, el 49,3% de los casos diagnosticados son del sexo femenino. Como es natural, el 49,3% de los casos diagnosticados en Cuba son del sexo femenino y el 50,7% del sexo masculino. 4 de los casos positivos que se diagnosticaron ayer son asintomáticos. Eso, hay días que es más, hay días que es menos. En el día de ayer, de los 9, 4 son asintomáticos. De todas formas, en el acumulado, el 50,6% de las personas que se han diagnosticado en el momento del diagnóstico han sido asintomáticas. El grupo de edad afectado, o por lo menos con mayor número de casos, todos se concentran. Hay 2 de los 9 casos entre 20 y 39 años y 7 entre 40 y 59 años de edad. En el día de ayer no se confirma ningún niño. Los casos pertenecen 8 a La Habana, el 88,8%, y 1 de la provincia de Matanzas. En el caso de la provincia de La Habana, 2 son del municipio Playa, 1 es del municipio Habana del Este, 1 es de San Miguel del Padrón, 1 de 10 de octubre, 1 de La Lisa, 1 de Boyeros y 1 de Arroyo Naranjo. Así son la distribución por municipio de los 8 casos confirmados en el día de ayer en la provincia de La Habana. Cuando vamos a la tasa de incidencia de casos confirmados con COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días. Y las personas dirán, bueno, ¿y por qué no es mejor que diga el número de casos, el número absoluto? Pero creo que es bueno que nuestra población adquiera la cultura de que la tasa ayuda a uniformar el análisis. Porque, como es natural, si fuera por número absoluto, la mayor población está en La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, y se supone que tengan más casos. Pero bueno, en esta enfermedad no solo influye la población, influye también los riesgos epidemiológicos que tenga cada territorio. De esta forma, la tasa de casos confirmados en Cuba por provincia en los últimos 15 días, pues Matanzas en el primer lugar con una tasa de 8,47. Le sigue la provincia de La Habana con una tasa de 4,64. Son las 2 únicas provincias, claro, son las únicas que tienen casos en el día de ayer, que incrementan la tasa con respecto al día anterior. Ciego Dávila con 0,69, Villa Clara 0,39, Artemisa y Las Tunas con 0,19, Pinar con 0,17, son provincias que disminuyen su tasa con respecto a días anteriores. Camagüey con 0,13, Granma con 0,12, mantienen la misma tasa,
y de ahí para abajo, como digo yo, Santi Espíritu, Mayabeque, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo, un total de 7 provincias, no diagnostican casos de la COVID-19 en los últimos 15 días. Creo que es una noticia que a todos los que batallamos con esta enfermedad, y creo que batallamos todo el pueblo cubano, pues nos halaga, pero no nos permite confiar. De los 1.983 pacientes diagnosticados con esta enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados 165. Esos son los casos activos que se confirman en el día de ayer. Me esclarece, que se me olvidó decir, que el caso de la provincia de Matanzas, que nos habíamos referido anteriormente, pertenece al municipio cabecera de la provincia de Matanzas. Yo les decía que de los 1.983 pacientes diagnosticados, 165 se mantienen ingresados. Esta es lo que le llaman los matemáticos, los epidemiólogos, los casos activos. Y un buen resultado, por lo menos, expresa la evolución de nuestros pacientes. De ellos, 164, o sea, el 99,4%, tienen una evolución clínica estable. Hoy estamos hablando de un grave. Creo que es la cifra más baja que hemos tenido en prácticamente toda la pandemia. Hay 2 evacuados, que siempre los mencionamos, y en el día de ayer se dieron 10 altas. Esto muy pegado, pero son 10 altas contra 9 ingresos, contra 9 confirmados. De todas formas, es un balance positivo, más altas que ingresados. Y ya se acumulan 1.734 pacientes que se han recuperado, que están incorporados a su vida, el 87,4%. Como dijimos anteriormente, hay un paciente grave que se encuentra en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana. Y un paciente que estaba ayer grave, aquí también en el Hospital Salvador Allende, pues su evolución fue favorable y pasó a el estado de cuidado. O sea, va hacia la recuperación. Con tasas de letalidad, ya refiriéndonos a los fallecidos, a los 82 fallecidos, Cuba tiene una tasa de 4,13%, una letalidad del 4,13%. Con esta letalidad, Cuba se sitúa en la región de las Américas en el lugar número 16. Y en la región de las Américas, la letalidad es de 5,79%. Eso hay que decir que hay 12 países que están por encima de la tasa de las Américas, con cifras muy elevadas. México, 10,91. Le sigue Ecuador con 8,57. Canadá con 7,66. Brasil con 6,27, Estados Unidos con 5,88, y en el Caribe, Antigua y Barbuda con una tasa de 12, Bahamas con 11, y San Vicente y las Granadinas con 11,11. Son de los países que tienen mayor letalidad en la región de las Américas. El mundo, hasta el 27 de mayo, ayer a las 12 de la noche, pues se mantenían los 185 países con casos de COVID-19. Ya la cifra de casos confirmados supera los 5,5 millones, son 5.555.708 casos confirmados. Solo en el día de ayer se diagnosticaron 96.180 personas y solo en el día de ayer
fallecieron 4.218 personas en el mundo, para un acumulado de 350.212 fallecidos. Eso da una letalidad, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, de un 6,3%. La región de las Américas ya aporta el 46,29% de los casos del mundo, al notificar en el día de ayer 53.122 casos confirmados, para un acumulado de 2 millones, ya supera los 2 millones y medio, 2.571.974 personas que han sido confirmadas en la región de las Américas. De fallecidos en nuestra región, pues 2.632, lo cual da un acumulado de 149.023 fallecidos y una letalidad de un 5,79%. Yo quería, con la situación del mundo, que además ayer se pusieron unas declaraciones de la doctora Carice Tien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y bueno, uno dirá, bueno, es que hay algunos países que van controlando, pero realmente, como se expresa en este artículo que nos envió hoy el doctor Regalado del Centro de Seguridad Biológica, el coronavirus ha encontrado nuevos nichos. Cuando el de China y Europa se le estaba poniendo difícil gracias a las medidas de control, ha encontrado nuevos hábitats en América, Oriente Próximo y el sudeste asiático. La semana pasada ya superó 3 días los 100.000 casos diarios, el día 17, el 21 y 22 de mayo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se plantea es que entre el 10 y el 22 de mayo, a pesar de las medidas, a pesar del tiempo de evolución de la pandemia, a pesar de que ya se conozcan muchas cosas de la transmisión de esta enfermedad, pues en el mundo subieron el número de casos en un 24,5% en el sudeste asiático, con gigantes como la India e Indonesia, en un 81,7% en lo que la OMS llama el Mediterráneo Oeste, Oriente Próximo, Centro de Asia, en un 52,3%. Y en América, en las Américas en su conjunto, está subiendo un 34,1%. Este continente arrebató el 13 de mayo a Europa el primer puesto en el número de personas detectadas con el virus, aunque todavía no es el que más fallecidos ha registrado. Yo digo esto porque muchas veces, cuando uno da los datos de Cuba y sobre todo estos resultados, que tengamos, por ejemplo, 7 provincias que hace 15 días no confirman casos, bueno, pero ¿por qué no se elimina un grupo de medidas de restricción? Y creo que alguna de estas informaciones nos ayudan a darnos cuenta de la necesidad de mantener un grupo de restricciones, de seguir protegiéndonos, porque lejos de disminuir el mundo, va en incremento. Y nosotros no podemos estar ajeno al mundo. Además, son cifras muy alarmantes que demuestran que todavía no tiene ni remotamente el control de la enfermedad. Me disculpan si quizás me he demorado mucho, Héctor, pero creo que era importante, porque ya la población dice, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar con estas medidas? Y creo que estas cosas a veces nos ayudan a entender algo. Arriba. Comenzamos, doctor, la ronda de preguntas. Acribillame ahí. Primera pregunta, formulada por Radio Mayabeque, y dice lo siguiente. Especialistas cubanos han anunciado un posible rebrote de la COVID-19 para mediados de noviembre. ¿Existe alguna previsión de qué magnitud pudiera tener y en qué diferenciaría esta etapa de la inicial que aún transcurre? ¿Pudiera llegarse a cifras elevadas? ¿Sería tan peligroso como la etapa de pandemia? Mira, la etapa de pandemia no se acaba. Pandemia cuando afecta a todos, a varios continentes.
y creo que los datos que además acabo de reforzar ahora lo demuestran. Ya los especialistas, el equipo de científicos, matemáticos y estadísticos, como siempre digo, a la cabeza el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, epidemiólogos, pues bueno, ya ayer presentamos, si mal no recuerdo, creo que fue ayer, las curvas, cómo se ha ido comportando, cómo ya en nuestro país el pico más alto ya lo alcanzamos hace unos cuantos días y ya lo que hemos ido es descendiendo independientemente de la aparición, porque eso también ayer me lo preguntaban, bueno, cómo el brote de Matanza ha influido en esta curva. No, indiscutiblemente influye. El de Matanzas y cualquiera de los 44 eventos que hemos tenido en Cuba. Pero de todas formas el balance sigue siendo positivo y es lo que hace que se siga disminuyendo, incluso por debajo del pronóstico favorable. Ahora, decir una nueva oleada, de cuántos casos, en qué momento, eso realmente ni siquiera, si a veces lo pensamos es para seguir tomando, creo que en manos de los cubanos, del Estado cubano, del Partido cubano, está que eso no se va a producir. Porque no estoy seguro que en nuestro país no se va a quitar ninguna de las medidas, ni de restricción, ni las medidas de atención, ni las medidas de pesquisa, ni las medidas de estudio, que es lo que ha permitido que hoy tengamos estos resultados. Entonces, no, ni puedo dar una cifra ni en qué momento viene esta nueva oleada, porque por lo que trabajamos todos es para que no haya ninguna nueva oleada, sin confiarnos, pero trabajamos en base a eso. Siguiente pregunta, Agencia Francesa de Prensa, AFP. Cuba mantiene entre sus protocolos el uso de la cloroquina e hidrocloroquina como opciones para tratar la COVID-19 o ha suspendido su uso a raíz de los últimos estudios hechos sobre este medicamento. Mira, aquí hay un grupo de especialistas, pudiéramos decir de expertos, ¿no? Clínicos, pediatras, obstetras, que conducen todo lo que tiene que ver con la conducta terapéutica, además de la participación muy importante de los centros de investigación de Cuba. Cuba ha usado la cloroquina, la ha usado incluso desde las etapas de sospechoso de muchos casos, de muchos pacientes. Es cierto que han existido algunas informaciones, hay dos líneas o dos posiciones, como ellos me reflejaron, ¿no? Estados Unidos, después que incluso creo que hasta Trump en un momento habló de la cloroquina y demás, ahora está a favor de retirarla por un grupo de complicaciones que plantean que se han ido acompañando. Y en el caso, por ejemplo, de un grupo de Francia, el grupo de Marsella, aboga por su uso precoz como parte del tratamiento. Cuba tiene sus propias experiencias. Creo que ya el hecho de haber tratado prácticamente 2.000 casos confirmados, pues le da su experiencia de lo que es. Y Cuba lo ha utilizado ahora con todas estas nuevas, lo ha utilizado y los resultados no han sido malos, ni han existido complicaciones. Pero de todas formas, teniendo en cuenta todas estas observaciones que se vienen haciendo, pues indiscutiblemente va a ser algunas modificaciones en el uso de la cloroquina en nuestro país. Desde el punto de vista de su utilización en determinados grupos de edades, en personas con determinadas enfermedades, reitero, sobre todo teniendo en cuenta los análisis que se han hecho en el mundo. Esa es nuestra posición, la hemos utilizado, la utilizamos hoy y se está revisando para utilizarla con cierta cautela, de acuerdo a un grupo de observaciones que se han hecho en el mundo. Pero decir que hemos tenido malos resultados no es correcto. Cuba tiene experiencia del uso de la cloroquina. Primero es un antipalúdico que se utiliza en el mundo entero para el tratamiento del paludismo. Pero además tiene experiencia de su utilización
con buenos resultados en el lupus eritematoso, en la artritis reumatoidea. Por lo tanto, es un medicamento conocido y que Cuba lo ha utilizado no solo en COVID, sino en otras enfermedades. Es lo que podemos decir, Héctor. Doctor, al correo covid@infomed.sld.cu nos llega el siguiente comentario y las siguientes interrogantes. Hay falta de comprensión en la población sobre el papel que juegan los tres tipos de pruebas que se están haciendo en los pesquisajes de la COVID. Primera interrogante, ¿podría aclarar las diferencias y similitudes entre la prueba rápida, el PCR y la prueba del SUMA? ¿Cuál es el objetivo de cada una y cuál es la complementación? Mira, sin hacerlo muy técnico, la prueba confirmatoria de la COVID-19 es el PCR en tiempo real. Eso es internacional y es lo que realmente te puede decir. La confirmación diagnóstica es mediante el PCR en tiempo real, que Cuba lo viene realizando desde el principio. Y que toda esa cifra que yo doy ahí, de todos los miles de casos estudiados, es con PCR en tiempo real. Es una prueba de biología molecular que detecta fragmentos del RNA del virus en la muestra del exudado faríngeo o nasofaríngeo y que es lo que hace el diagnóstico confirmatorio. Las otras pruebas, los test rápidos, los kits rápidos, que Cuba los ha utilizado diferentes tipos, lo que detectan es la presencia de anticuerpos. O sea, se sabe que esa persona, en el momento que se le hace esa prueba y da positiva, pues tiene anticuerpos contra la enfermedad. Por lo tanto, ha estado expuesto a la enfermedad. Y detectan dos tipos de anticuerpos. Uno que se llama IgM, que quiere decir que has tenido una infección reciente, y otro que es la IgG, que quiere decir que has tenido una infección más alejada, 14 días, 15 días. ¿Cuáles? Dirán, bueno, ¿y para qué gastan tiempo con el test? Y al final, después, cuando te sale un test positivo, tienes que confirmar. No, es que el test permite, que es lo que se está haciendo, o se va a continuar haciendo ahora con el estudio de seroprevalencia que hemos hablado aquí, que Cuba viene realizando, pues el test permite detectar a lo mejor una población que no ha tenido ningún caso y que sin embargo sale positivo en algunas personas y te dice, en esa población ha habido personas infectadas. Y entonces tú profundizas en el estudio. Por lo tanto, son muy útiles, son muy necesarios para esto. Los test primero son mucho más económicos, mucho más baratos, son más fáciles de hacer. Muchos son con una gotica de sangre, aunque otros son tomando sangre. Y es un diagnóstico muy rápido. El PCR demora 24 horas como mínimo. Por lo tanto, es mucho más rápido. Esas son ventajas del test, de las pruebas rápidas. La tecnología Tecnosuma es una tecnología que existe en nuestro país, cubana, de la ciencia cubana, que permite varios diagnósticos en Cuba, a nivel de estudio genético. El dengue se diagnostica por la tecnología Suma, y la ventaja que tiene, primero, que es cubano, y que no dependemos de nadie para ello, es resultado de los investigadores. Y segundo, que tenemos laboratorios de tecnología Suma con personal preparado prácticamente en todos los municipios de nuestro país. Por lo tanto, si los estudios que estamos haciendo, lo que se elaboró por los compañeros de Tecnosuma, pues permite detectar también anticuerpos. O sea, va por la línea de las pruebas rápidas. En este caso, ellos detectan IgG, que es anticuerpo que demuestran una infección con una evolución de varios días. Entonces, eso se aplicó aquí en La Habana y se están haciendo ensayos para demostrar su efectividad y poderlo extender a todo Cuba. Y tendría, como es natural,
muchas ventajas en este sentido. Esas son las tres pruebas que al final te das cuenta que la tecnología suma, es una prueba más de kit rápido y que se aplican en nuestro país y que además se fueron extendiendo los laboratorios, sobre todo de PCR, y que permiten el diagnóstico confirmatorio de la COVID-19, que ojalá tuviéramos que usarlo cada vez menos, pero mientras menos casos tengamos, más vamos a estudiar para poder demostrar que no existen casos que estén asintomáticos en la población. Doctor, un usuario en redes sociales pregunta lo siguiente: ¿cómo transmite el virus una persona asintomática si no tose, no estornuda? ¿Cuáles son las vías de posibles contagios? Bueno, las vías están claras, son las microgotas de saliva. Yo ahora porque tengo el nasobuco, pero cualquiera de nosotros se quita el nasobuco y emite un número de microgotas de saliva que coge al que tiene adelante y si es cerca más, caen en la superficie, después se queda ahí y yo vengo y toco. Y esas son las vías, o sea, no hay que toser ni estornudar. Normalmente las personas... cuando tú toses y estornudas, pues las microgotas van más distantes. Pero normalmente cuando tú hablas, hay microgotas de saliva, microgotas de flujo, que le llaman, que están emitiéndose. Esa es la vía. Independientemente, que es bueno decirlo, bueno, pues la secreción ocular también se ha aislado. En una oportunidad vimos un artículo, después no se ha reforzado más, que el semen se había aislado, diría, bueno, también va a ser una enfermedad de transmisión sexual, pero eso no se ha profundizado ni parece que se ha demostrado. En ocasiones, al principio, yo recuerdo que se habló que se había aislado en las heces fecales, entonces estaríamos hablando de una enfermedad de transmisión digestiva también. Ahora creo que recientemente ha salido un artículo de su presencia en heces fecales, pero en honor a la verdad, puede que se detecte en alguna muestra, pero una cosa es que se detecte y otra es que sea la vía de transmisión de la enfermedad, o sea, que se transmita por ahí. Hasta ahora la vía de transmisión es respiratoria, con lo que conoce nuestro pueblo, que además tiene cultura de toda esta información. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Sí, pero yo tengo una deuda con la población, ¿no? Porque la población varias veces me ha insistido en cuáles son las causas de que los hombres seamos más propensos que las mujeres a enfermarnos, a morir. Y esto, hasta donde se ha investigado, tiene un basamento científico. Eso no es porque los hombres seamos más expuestos, porque caminemos más que las mujeres, porque en nuestro país la igualdad de género pues hace que todos estemos equiparados, ¿no? Y lo que se ha encontrado es que los hombres tenemos una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima que tienen los hombres en mayor cantidad que las mujeres, y que esta enzima lo que se plantea es que es un receptor que se pone en la superficie de la célula al cual se adhiere el virus SARS-CoV-2 y penetra en la célula. Como es natural, esto facilita la entrada del virus a la célula de la persona, facilita la infección y facilita, pues, quizás la evolución un poquito más complicada. Esto es lo que se ha encontrado. Incluso hay tratamientos de pacientes con insuficiencia cardíaca que se le administra inhibidores de esta enzima, pero nivela las concentraciones. Pero se ha visto que, porque también se ha pensado, bueno, vamos a dar estos inhibidores para que los hombres tengan menos riesgo, pero se ha visto que el daño que pueden ocasionar al quitar el tratamiento, pues no debe ser. Esta es la causa de que los hombres estemos más propensos a adquirirla y a tener una evolución a veces un poco más tórpida. Y
sin que se cree una alarma, una gran alarma, pero precisábamos en el día de ayer de los 82 fallecidos que tiene Cuba, 32, o sea, el 39% son del sexo femenino. 50, o sea, el 61%, son del sexo masculino. Indiscutiblemente hay un predominio, o sea, hay un mayor porciento de hombres que han fallecido en Cuba, lamentablemente, con esta enfermedad. Y parece ser que esta es la causa, porque de todas formas el tratamiento, el seguimiento de cualquier persona en Cuba no tiene diferenciación ni de sexo ni de nada, es el mismo. Pero parece ser que sí, que facilita la entrada, facilita la multiplicación y facilita las complicaciones. Pues nada, cuidarnos. Y de todas formas creo que ya con esto, ¿qué nos queda? ¿Algo más? Ya. Hemos agotado a la población, no el tiempo, sino a la población. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos siguen y nos volvemos a encontrar mañana. El agradecimiento para usted, doctor, a los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Agdiel, volvemos contigo. Muchísimas gracias, colega, a ti y al doctor Durán por todas estas precisiones que siempre nos ilustran un poco en torno al comportamiento de la COVID-19 en nuestro país, también en el mundo. A manera de resumen, a partir de las ideas expuestas por el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, comenzó esta conferencia de prensa con una buena noticia, el hecho de no tener en este día, en la jornada de ayer, fallecidos. Eso, por supuesto, que siempre alegra a nuestra población. Se realizaron 1.364 muestras, 9 casos positivos, 9 nuevos casos positivos, todos cubanos, 8 contactos de casos confirmados y en un caso no se precisó la fuente de infección. 4 se mostraban asintomáticos en el momento de realizar el test. Las provincias en estos casos, en estos 9 casos, bueno, La Habana con 8 y Matanzas con 1. Ahí están también los municipios, tanto de La Habana como de Matanzas, que reportaron casos positivos en la jornada de ayer. Se encuentran ingresados en estos momentos 165 pacientes confirmados con la COVID-19, 164 de ellos presentan una evolución clínica estable y 1 se reporta como grave. Al mismo tiempo, en la jornada de ayer fueron dadas de alta 10 personas. Otro día más con más altas que pacientes confirmados, una tendencia favorable que por supuesto siempre se agradece. Entre las ideas compartidas por el doctor Durán, en primer lugar, bueno, el número de población en cada territorio, en cada provincia, no es de